Investigación revelaría que la pandemia por Omicron tendría tres fases. En una reciente publicación dada este viernes 17 de diciembre, investigadores de Reino Unido identificarían que estarían enfrentando una fase 1 con respecto a la pandemia por Omicron, la cual tendría tres fases a tomar en cuenta. En este video vamos a analizar cuáles son las tres fases que la variante Omicron podría producir en los diferentes países y sobre todo, cómo se podría enfrentar lo mismo. Ante el récord de contagios que ha registrado Reino Unido este viernes 17 de diciembre de 93.000 casos, es muy importante tomar en cuenta qué medidas deben tomar los países con respecto a la variante Omicron. Estaremos brindando algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pagora Camargo. El día de hoy vamos a hablar una situación bastante importante y a la vez preocupante. Este pasado viernes 17 de diciembre, Reino Unido habría registrado una cifra récord en contagios, 93.000 personas contagiadas en un solo día. Una situación que en una reciente investigación revelaría que la pandemia por la variante Omicron tendría tres fases y Reino Unido estaría entrando a la segunda fase de tres. Es muy importante tomar en cuenta ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante entender que el mundo enfrenta la amenaza de Omicron, la nueva variante de preocupación determinada por la OMS y que se le dio este nombre el 26 de noviembre de 2021. En base a ello, Omicron constituiría la quinta variante de preocupación y la decimotercera variante que tiene un nombre en base al alfabeto griego. Sin embargo, hoy en día se va conociendo mucho más de esta variante. En una reciente publicación dada por la Universidad de Hong Kong, se habría determinado que la lesión causada por la variante Omicron sería 10 veces más lento que la variante Delta a nivel pulmonar, pero que tendría 70 veces más rapidez en cuanto a los contagios. En base a esta investigación ya los científicos habrían determinado algunos parámetros a tomar en cuenta. Sin embargo, este viernes 17 de diciembre, conjuntamente con el incremento de casos y el récord que ha registrado Reino Unido en base a los contagios, más de 93.000 personas contagiadas en un solo día, una reciente publicación de la Universidad del Imperial College London indicaría sobre todo dos datos importantes: que la tasa de reinfección con respecto a la variante Omicron es de 5.4 veces más la posibilidad de una reinfección, que está diferente a lo que había indicado Sudáfrica. Sudáfrica indicaba un 3 veces más la posibilidad. En cuanto a la información del Imperial College London, hablarían de 5.4 veces mayor tasas de reinfección que la variante Delta. Y otro punto muy importante es de que se mencionaría que hoy en día la variante Omicron representa el 73.5% de las infecciones registradas en Londres. Situación bastante importante. En base a ello, los científicos han determinado que la nueva ola de contagios que originaría Omicron tendría tres fases a tomar en cuenta. Y esto se basaría sobre todo en las proyecciones que se han estimado que van a suceder para abril 2022, en donde hay dos escenarios, un escenario pesimista y un optimista. En el optimista se calcula 25.000 personas fallecidas, en el pesimista 75.000 personas fallecidas. En ambos escenarios la situación es bastante crítica. ¿Y cómo se llegaría a esa situación? Los investigadores revelarían que existiría tres fases a tomar en cuenta y Reino Unido estaría entrando a la segunda fase. La primera fase es la de los contagios masivos, como hoy día registra Reino Unido, en donde en una semana registraba 50.000 casos, luego 60.000 y ha llegado a registrar 93.000 casos en un solo día. Hoy día representa prácticamente en Londres el 73.5% infecciones por lo que sería variante Omicron. Es importante entender que en la primera fase
lo que se va a marcar son las infecciones masivas. Esta es la primera fase de la pandemia o la Omicron. Contagios masivos. Reino Unido está en esa fase, en la fase en donde los contagios incrementan. Según los cálculos que se va dando en relación a cómo va avanzando la infección, en los últimos 7 días, Reino Unido ha disparado las infecciones en un 38.6% más que respecto a otras ocasiones. Es decir, hoy en día se registra un 38.6% más de infecciones que lo que se veía en semanas anteriores. La primera fase es contagios masivos. La segunda fase es el aumento de hospitalizaciones. Hoy en día Reino Unido ya registra, en cuanto a hospitalizaciones, un aumento en 8.1%. Y eso es un punto importante a tomar en cuenta. La segunda fase de lo que va a significar la ola Omicron va a ser que va a incrementar la tasa de hospitalización. Ello va a llevar a que los hospitales vayan saturándose y vaya llegando al colapso sanitario. Y la tercera fase que se va a ver con respecto a la pandemia o la Omicron va a ser lamentablemente incremento en la tasa de mortalidad. Situación que hoy en día todavía en Reino Unido no se está viendo. Estamos viendo que ya está ingresando a la segunda fase de la proyección que muchos expertos han mencionado, en donde la tasa de hospitalizaciones está incrementándose. Las infecciones se han incrementado en 38.6%. Las hospitalizaciones han incrementado en 8.1%. Las muertes no se han incrementado aún, pero esto va a estar relacionado a lo que significa la tasa de hospitalización. Mientras más personas requieran servicios de hospital, va a haber más saturación de hospitales, colapso sanitario, y las personas que se pongan después de ello con la necesidad de requerir los servicios hospitalarios no van a encontrar los mismos y lamentablemente van a agravar su cuadro. Esta es la paradoja de Omicron. Una enfermedad que aparentemente va a ser más leve que la variante Delta, dado que las investigaciones revelan que la variante Omicron no afecta al pulmón tanto como sí lo afecta la variante Delta y la variante original. Sin embargo, una enfermedad menos grave podría causar una complicación mayor en términos de salud. Esta es la paradoja de Omicron, en donde una enfermedad biológicamente y conociendo sobre su fisiopatología va a causar un cuadro menos severo, va a conllevar a mayores complicaciones. Y esto se va a deber sobre todo porque tiene la capacidad de 70 veces más rápido infectar en relación a la variante Delta. La situación es bastante preocupante. Reino Unido ya estaría reflejando la segunda fase de la ola Omicron, la cual es el incremento de las hospitalizaciones. Lamentablemente se prevé que en las siguientes semanas ingrese a la tercera fase de la ola Omicron, en donde lamentablemente la mortalidad va a incrementarse. Esto es un punto muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Ya la capital británica ha registrado 73.5% de infecciones por variante Omicron y sobre todo están al momento hospitalizadas 1.534 personas con COVID-19, lo cual ya representa un 28.5% más en relación a la semana anterior, de los cuales 208 han necesitado cuidados intensivos, que representa un 3.5% más, situación que ya va reflejando la necesidad de hospitalizaciones. Obviamente debemos tomar en cuenta que la variante Omicron todavía se encuentra paralela a la variante Delta. Si bien ya supera el 70% de las infecciones en Londres, todavía la variante Delta está presente y está causando infecciones y sobre todo está llevando también a cuadros severos. Otro punto muy importante es que Reino Unido ha acelerado la vacunación y sobre todo se calcula que en los últimos días se han administrado alrededor de más de 25 millones de dosis de refuerzo en todo lo que es la región. Es muy importante tomar en cuenta que Omicron va a llevar a mayor hospitalización de acuerdo a se vayan sumando más las infecciones.
La pandemia por la ola Omicron tendría tres fases y es muy importante tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir las recientes investigaciones que se darían en cuanto a la variante Omicron. El pasado viernes 17 de diciembre, Reino Unido habría registrado una cifra récord en el número de contagios. 93.000 personas infectadas en un solo día. En base a ello, en una reciente publicación dada por el Imperial College London, habría indicado de que la tasa de reinfecciones por la variante Omicron es de 5.4 veces más, situación que es superior a la que había registrado Sudáfrica, que era de 3 veces más. Otro punto muy importante es que actualmente Omicron ya representa, sobre todo en Londres, el 73.5% de las infecciones. En base a ello, lo que se ha evaluado es que los investigadores han propuesto tres fases con respecto a la ola Omicron. La primera fase, aumento de contagios, situación que lo está viendo Reino Unido, 93.000 casos el último día. En segunda fase, aumento de hospitalizaciones, lo mismo se está registrando hoy día en Reino Unido. La variante Omicron ya representa el 73.5% y en Londres ya hay 1.534 personas hospitalizadas, que representa un incremento a 28.5% más. Y sobre todo, de ellos, 208 están en cuidados intensivos, que representa un 3.5% más que la comparación del periodo anterior. Y en base a ello, entraría la tercera fase, que sería el incremento de mortalidad. Aumento de contagios, aumento de hospitalizaciones fase 2 y aumento de mortalidad fase 3. Muy importante que ya para Reino Unido se ha estimado en escenarios futuros para el 30 de abril, en el mejor escenario 25.000 fallecidos, en el escenario pesimista 75.000. Hay que tomar en cuenta esta información y lo más importante, no debemos bajar la guardia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos dos canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr-luispacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito dos libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las bioconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número más 51 996 831 867, para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube, encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.